En Honduras, continúa la crisis política mientras el gobierno sigue negándose a divulgar los resultados finales de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre, en las que se enfrentaron el actual presidente respaldado por Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, y el candidato opositor, Salvador Narrala. Miles de personas salieron a protestar luego de que la comisión electoral, controlada por el gobierno, detuviera el recuento de votos cuando el escrutinio le daba a Narrala una ventaja de más de 5 puntos porcentuales. Luego del retraso, la comisión electoral anunció que el presidente Hernández estaba a la delantera, lo que ha provocado protestas en las que han muerto al menos 11 personas y más de 1.200 han sido detenidas. La oposición acusa a la comisión de fraude electoral y reclama que se lleve a cabo una segunda vuelta de las elecciones o un recuento total de los votos. Mientras todo eso ocurría, en la ciudad de Nueva York, decenas de personas se congregaron en la céntrica plaza de Union Square el lunes 4 de diciembre para mostrar su apoyo y su solidaridad con los partidarios de Narrala. Estas son algunas de las voces de los manifestantes. Mi nombre es Carla García, yo soy la coordinadora de Relaciones Internacionales de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Estoy viviendo en Nueva York y hoy estoy aquí de pie, frente y junto a mi comunidad hondureña. No importa si es indígena, si es garífuna, si es una persona que vive en las ciudades comunes y corrientes, porque el pueblo hoy está exigiendo justicia. La justicia que no tuvimos en el 2009 y que hemos venido arrastrando todo este malestar durante tantos años. 8 años de gobierno. Hoy estamos diciendo no más. No más gobiernos fraudulentos. No más dañar el pueblo hondureño. Estamos al frente de unas elecciones fraudulentas donde un personaje pretende seguir gobernando con su partido por un 12avo año más. Y el pueblo dice, ya no más, queremos libertad. Eso es lo que está pasando en este momento en Honduras. Y una cosa importante, las Fuerzas Armadas están diciéndole no al gobierno represor y se están declarando en huelga de brazos caídos para no reprimir más al pueblo. Todo mundo dice que nosotros como país en Honduras somos una colonia norteamericana, pero esto va mucho más allá, porque hay un proyecto que se llama Triángulo Norte, que es el proyecto que ha permitido que tanta mujer del Guatemala, El Salvador y Honduras se venga con sus hijos hacia los Estados Unidos de forma ilegal. Un proyecto en el que Honduras va a entregar territorio, el territorio donde están los pueblos indígenas, el territorio donde están los pueblos negros. Ese proyecto está siendo avalado por los Estados Unidos y ese territorio va a ser, es el que está entregando Juan Orlando, por el cual todos los gobiernos alrededor de nosotros están queriendo dejarlo a él ahí. Esa es nuestra lectura. Esa es la verdad de nuestro país. Nuestros recursos hídricos están siendo entregados. Mi nombre es José Puerto. Estoy aquí en protesta en contra de la narcodictadura que hay ahora en Honduras, de un presidente que se reeligió cuando la constitución decía que no podía reelegirse. Entonces él es culpable de crímenes como esta señora que está aquí, doña Berta Cáceres. Era una activista, luchaba por los derechos de los campesinos, luchaba por las tierras que son ancestrales, que no quería que fueran invadidas por capricho del gobierno para hacer sus propios beneficios. Me llamo Joshua y estoy aquí con G-Rebels y que la gente de Honduras sepa que estamos aquí con mucho amor y apoyo. Estamos aquí en memoria de Berta Cáceres y también aquí con la comunidad garífuna. Todos aquí estamos juntos apoyando al pueblo y la gente de Honduras. Aunque estemos aquí en los Estados Unidos, se siente igual. Y queremos que toda la gente ya sepa que estamos aquí juntos y que se haga oír la voz de la gente. Hoy Honduras es uno de los países más peligrosos para los activistas del environmental. Y todo eso tiene que ver con todas estas compañías de los Estados Unidos que se han robado las tierras que deben ser de la gente de Honduras. Uno de los países más pobres en el mundo, pero tienen de las más riquezas naturales, ¿saben lo que digo? Así que también estoy con ella y el mensaje porque peleaba ella de proteger estas tierras y regresárselas a la gente de Honduras. Mi nombre es Kenny Castillo, soy hondureño y estamos aquí. La causa de hoy es porque estamos esperando justicia y que el nuevo presidente pueda asumir la responsabilidad y nos pueda brindar empleos para que la gente no esté haciendo lo que está haciendo ahora, saliendo a las calles a matarse y a pelear porque no queremos al presidente porque es un corrupto, un ladrón. Nosotros queremos a Salvador Narrala presidente.
Lo único que quiero decir es que a todo el pueblo hondureño que salga y que luche por todos sus sueños y todo lo que quieren, y que sigan luchando, que salgan a la calle y que no se queden en sus casas, porque lo que están haciendo es un big fraude.